Hola, ¿qué tal, gente de nuestra América? América del Sur, América del Norte, América Central, Asia, Europa, todo el continente europeo. Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos con algunas notas que tenemos para el día de hoy, señoras y señores. Seguimos el rastro a la tormenta tropical Brett, la primera de esta temporada ciclónica del Atlántico, con nombre, la primera con nombre. Vientos de 65 millas por hora. El Centro Nacional de Huracanes sigue vigilando. Hoy en el boletín de las 8 sigue vigilando esta onda tropical en el Atlántico con alto potencial. Esa es otra onda tropical, la parte de Brett, que ya es una tormenta tropical. La tormenta tropical Brett, por su parte, continúa con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora. Según el Centro Nacional, el boletín de las 8 de la noche, el boletín intermedio, está a 330 millas de Barbados, sigue moviéndose hacia el oeste a 15 millas por hora, mantiene su traslación. Esta mañana estaba en 14 millas, ahora está en 15 millas por hora. Se espera que Brett siga en esa dirección durante los próximos días, señoras y señores, pero con un leve aumento en la velocidad de traslación. Mientras tanto, el nuevo reporte señala que el fenómeno atmosférico podría comenzar a debilitarse a partir del jueves, o sea, mañana en la noche, luego de que cruce las islas de las Antillas Menores y se disipe en el centro del Mar Caribe para el sábado. Ahí puede ver la trayectoria: 5 de la tarde, 8 de la noche, 2 de la madrugada, 2 de la madrugada del sábado, 2 de la madrugada de mañana viernes, del viernes, 2 de la madrugada del sábado, ya estaría en el punto posiblemente más cercano entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Sería en el punto más cercano a nosotros acá en el Caribe, en Puerto Rico específicamente, y ya sería una noticia de ayer para el sábado, para todas las islas del Caribe. Entiéndase, República Dominicana y Cuba también están fuera de peligro. Se va a disipar en medio del Mar Caribe. Los vientos con fuerza de tormenta se extienden hasta el momento. 105 millas ha adquirido espacio de extensión de sus vientos y su fuerza de tormenta. 105 millas del centro, especialmente hacia el norte, o sea, al lado de abajo. La boya de la NOAA 41040 al noreste de Brett informó recientemente de un viento sostenido de unas 38 millas por hora y una ráfaga de 47 millas por hora, explicó el Centro Nacional de Huracanes. Se emitió un aviso de tormenta tropical para Santa Lucía y Martinica, mientras que se mantiene en efecto una vigilancia de tormenta tropical para Barbados, Dominicana, San Vicente y las Islas Granadinas. No hay vigilancia, no hay aviso para Puerto Rico. Puerto Rico quedó fuera del cono de incertidumbre, como le llaman los científicos. Enhorabuena, señoras y señores, ya Puerto Rico estaría fuera de peligro en el caso de Brett. Hay otra ondita tropical que está moviéndose por donde mismo vienen todas, por saliendo de la costa de África hacia el noreste, noroeste. Vamos a ver qué ocurre con esta otra onda tropical. Por otro lado, señoras y señores, paramédicos atiende con éxito un parto en una casa, en una residencia en Lajas. Nació un bebé nuevamente de emergencia. Paramédicos asistieron a la joven, a la señora, y parió en su hogar. Parecía un día de trabajo normal en la rutina de los paramédicos Iván Rodríguez, David Cruz Ramos, cuando a eso de las 6 de la mañana de hoy recibieron una llamada al sistema 911 informándoles sobre una labor de parto en el barrio La Haya de Lajas. Inmediatamente estos paramédicos profesionales adscritos al negociado de emergencias estatales en ese pueblo se miraron fijamente, casi incrédulos, ya que hace 15 años les tocó ayudar a una fémina que estaba a punto de dar a luz. Y hoy se repitió la historia. Por eso supieron qué hacer al llegar a la residencia de la señora de la familia Ortiz Ramírez, a donde se encontraba Yasmari Ramírez Cortés, de 30 años, quien intentaba controlar su respiración, pues las continuas contracciones así hicieron que rompiera fuente media hora antes de que llegaran a auxiliarla.
Rápidamente el dúo de paramédicos preparó el equipo de cuidado neonatal mientras recibían una segunda llamada indicándoles que la mujer estaba coronando. Cuando llegamos, nos recibe el papá Alexis Torres Ortiz Fernández con los portones y nos llevó a donde estaba la madre, y allí encontraba una vecina asistiendo, la relator Rodríguez, quien lleva 15 años en manejo en emergencias médicas estatales. ¡Es niña! Cuando llegamos, preparamos el área con el equipo y ya había roto fuente. Quedaba de nosotros hacer el trabajo que nos correspondía, que era el parto en la casa. Me envolví en preparar el área, sacar el equipo y asistir al compañero, que fue el que recibió la beba, agregó el hombre de 40 años. Es niña, es una bebé y está en buena salud. Enhorabuena para estos paramédicos. Ahí están ellos junto a la madre sonriente, el que parece ser hermanito y el que parece ser el padre de los infantes. Señoras y señores, así se hace patria. Mientras tanto, mientras esta nace acá en Puerto Rico, la niña de poco más de un año de Cleveland murió. La mamá simple y llanamente la dejó sola en la casa y se vino de vacaciones a Puerto Rico y la dejó morir allá. Esta menor de un año y 4 meses falleció en la ciudad de Cleveland luego de que su madre de 31 años, si se le puede llamar madre, presuntamente la abandonara en su casa por 8 días para irse de vacaciones o venir de vacaciones a Puerto Rico y Michigan. Según el canal de noticias ABC News de Cleveland, a la mujer identificada como Cristel Candelario se le impuso un asesinato en primer grado de la menor. De hecho, fue Candelario quien llamó a la policía el pasado 16 de junio cuando regresó al hogar y encontró a la menor que no respondía. Señores, estuvo 8 días sola, sin comer, sin beber. Esperaba algo adicional, algo diferente. La mujer también le dijo a los oficiales que había dejado a la niña sola en el hogar mientras salió de vacaciones del 8 al 16 de junio. ¡Qué increíble, señores! Noticias que pasan. Ya el juez federal, Pedro Delgado, escogió los 12 miembros del jurado y otros suplentes que completan un grupo de 18 personas para el caso de Félix Verdejo, el exboxeador que enfrenta juicio por asesinato de la que fuera su amiguita o novia, Keishla Rodríguez. El juez Pedro Delgado anunció hoy que ya 9 hombres y 3 mujeres conforman el jurado que decidirá el futuro del exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, con quien mantuvo una relación y esperaba un hijo suyo. Como parte de los trabajos, el Tribunal Federal se anunció además que habrán 6 suplentes, 4 hombres y 2 mujeres. Así reportó el Canal 4 de Noticentro. Ya está constituido el jurado para señalar, para trabajar, para hacer un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad contra Félix Verdejo por asesinato. No fue fácil seleccionar a esos 18 miembros del jurado. 12 de ellos van a ser jurados y los suplentes que van a estar sustituyendo a alguno que falte. Aumenta la cantidad de kayaking en Puerto Rico, señoras y señores. La cantidad de kayaking en Puerto Rico se ha disparado de una manera exorbitante. La policía reportó ayer martes 2 kayaking de vehículos en los municipios de Levittown, en el área de Levittown, Bayamón y Naranjito. El primer incidente ocurrió a las 5 y 12 en la calle Marginal Oeste, frente a el parque tercera sección de Levittown. Levittown es Cataño, más bien. El querellante informó que mientras se encontraba en el mencionado lugar, se le acercaron 2 individuos y con un cuchillo lo despojaron del vehículo Honda Pilot del 2009 blanco. El incidente se produjo, el hombre resultó ileso. Y en el barrio Lomas Garcías, en Naranjito, fue el otro kayaking, fue reportado a las 8 y 33. El perjudicado informó que le llevaron una Hyundai Santa Fe, o Santa Cruz más bien, del 2022, color blanca, tablilla 11-1-241. Acto seguido, el auto impactó al perjudicado, se desmontó
un hombre y despojó al querellante de su automóvil. La división de robos de Vega Baja y Bayamón, respectivamente, están trabajando las investigaciones. Por otro lado, buscan reducir la búsqueda donde desapareció el sumergible que exploraba restos del Titanic. Los rescatistas enviaron más barcos y otras naves acuáticas al lugar donde desapareció el sumergible en su camino hacia los restos del Titanic, con la esperanza de que los sonidos submarinos que detectaron por segundo día consecutivo ayuden a reducir el área de búsqueda en una misión cada vez más urgente. Las cuadrillas se concretaron y que se concentraron en el área del doble del tamaño del estado de Connecticut, en aguas por 2.5 millas de profundidad, informó el capitán Jamie Frederick del primer distrito de la Guardia Costanera, que señaló que las autoridades aún tienen la esperanza de rescatar con vida a los 5 pasajeros de El Titán, la embarcación en la que se sumergían para ver los restos del Titanic. Esta está en 100% la misión de búsqueda y rescate, señaló Frederick. Seguimos utilizando todos los activos disponibles que tenemos para encontrar al Titán y a los miembros de la tripulación. Señoras y señores, una búsqueda sin precedentes ha llamado la atención del mundo entero, esta desaparición de este sumergible que exploraba los restos del Titanic. Lamentable. Lo dijo Junior, siempre con las noticias para ti. Desde Yauco, Puerto Rico, estamos aquí a tu orden de corazón. Gracias por siempre seguirnos en todas las plataformas de redes sociales bajo el nombre Lo Dijo Junior, Lo Dijo JR. Gracias. Restaurante Deleite, en el CNC Profesional Plaza, Barinas, Yauco. 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío Número 2, carretera 116 Lajas, 827-8422. Empresas Babilonia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papa Deleite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Auto Park, sector 4 Calles, Yauco, 913-0000.